solo? ¿Vino solo? Bueno, maestro, vamos a, con gran emoción, recibirlo acá. Estos estudiantes vienen de Paysandú, con mucha alegría, a trabajar en este encuentro. Yo me emociono mucho también, que les podamos encontrar todos. Ellos vienen con gran cantidad de preguntas, con curiosidad, por conocer su experiencia. Pienso que no precisa más presentación, que todos conocen al maestro Julio Castro. La emoción. Está en la sala de Julio Castro. Bueno, donde estamos los estudiantes. Dice que está en la sala de Julio. Muy bien, así que lo dejamos con los estudiantes. De Paysandú. Bien. Para mí es fue una alegría desde que la señora Grandola me convidó a tener este encuentro y habíamos convenido hacer un encuentro de trabajo. Yo no me gusta dar conferencias y me parece que lo mejor es que entre todos tratemos de sacudir algunas ideas en un diálogo casi entre colegas que están a punto de empezar, colegas que están a cargo de la enseñanza, de la formación de ustedes, y un colega un poco más veterano, a punto, podríamos decir, de que se quede quieto en casa y no dé más trabajo a la educación en el país. Estos son días, es una introducción, no es un discurso, estos son días un poco turbulentos para las distintas familias que tiene el sistema educativo nacional, por las razones que ustedes conocen bien. Hoy es un día para algunos colegas de protesta, que se manifiesta en un paro importante, y yo no quisiera que por lo menos mi actividad diera lugar a ningún mal entendido que se pudiera interpretar como una posición no comprensiva de la lucha que están llevando adelante los maestros que están trabajando por causas que evidentemente justifican que ellos se manifiesten de la manera que estiman conveniente. Esos maestros saben que cuentan con mi simpatía en su esfuerzo por llevar adelante, junto con otros que no son maestros y que también hacen esfuerzos por llevar adelante de la mejor manera posible la causa de la educación. Es grato para mí trabajar en una sala que lleva el nombre de Julio Castro. No les voy a explicar nada sobre Julio Castro, sino que yo tuve con él una amistad prácticamente de 40 años en el Uruguay y fuera del Uruguay. Lo conocí a fondo, nos quisimos como buenos amigos, y si en las preguntas de ustedes hay alguna relacionada con esa amistad o con esa personalidad, la que da nombre a esta sala, no se priven de hacerla,
yo procuraré contestar. También es grato para mí estar con gente de Paysandú. No es una palabra cualquiera, no es una capital cualquiera del interior del país. Es, si no me equivoco, la primera que tuvo instituto normal en el interior del país, hace ya de eso 1929. Mucho tiempo, de manera que fue una capital pionera. Es una capital en la que estuve muchas veces. Yo milité en la Federación Uruguaya del Magisterio desde su fundación por unos pocos años, después ya no pude por estar en otras tareas, y allí íbamos con cierta frecuencia en lo que se llamaban los consejos federales de la FUN, y yo iba ahí y tenía buenos amigos. A lo mejor ustedes conocieron a las hermanas Olivera Mazán, por ejemplo. Una de ellas trabajaba en la UTU, eran dirigentes sindicales en aquel tiempo. Alojaba yo con mi familia, que era mi mujer y una niñita, en su casa, de manera que había una amistad. Mis padres, mi padre y mi madre, hicieron algunos años de actividad también en Paysandú por motivos de trabajo, y allí hicieron una temporada llena de amistad con la gente sanducera. Y nunca me olvido de que Paysandú fue la sede del primer Congreso Nacional de Colonización en 1945, que dio lugar 3 años después a la aprobación de la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización, de lo cual a lo mejor hablamos, aunque parezca que está un poco distante del tema educativo. En ese congreso participó oficialmente la FUN con una delegación recién creada, las asociaciones de magisterio locales y de otros departamentos también participaron, de manera que hay un vínculo ahí que me interesa destacar. Ustedes tienen la gentileza de creer que yo soy el mismo que han leído. Ustedes me han leído. Y nunca lo que se lee, lo que alguien escribe, corresponde exactamente con lo que alguien es. Barcerreira decía: si te gusta una cita de un autor, no esperes mucho del libro, por las dudas de que el libro no sea tan bueno como la cita que te ha gustado. Y si te gusta mucho el libro, no esperes mucho de las obras completas. Y si te gustan las obras completas, no esperes tampoco mucho del autor. No quieras conocer demasiado al autor. Ustedes conocen algunas de las líneas que yo he escrito sobre distintos temas, y conocer al autor los puede llevar a volver a Paysandú con una cara de decepción, porque puede ocurrir, porque todos tenemos una evolución, un tránsito, malos momentos, etc. De manera que este contacto para mí se hace de una gran exigencia, y procuraré corresponder a la imagen que ustedes tienen, que me parece que debe ser generosa, más generosa de la cuenta. Tengo además muchas carencias, por varias razones. La primera, que todo el mundo tiene carencias, sabe algunas cositas e ignora algunas cosas importantes. Segundo, que yo he estado muchos años fuera del país. Tercero, que ahora no estoy dentro del sistema educativo actuando como uno más dentro de este sistema para generar
educación, sino que mis actividades son vinculadas a la educación, pero de carácter, podríamos decir, de una militancia independiente, con amigos, con otras personas, de eso podemos hablar también, pero ustedes se tienen que dar cuenta de que a lo mejor alguna pregunta o planteamiento que ustedes hagan, yo diga, mire, de eso yo no sé nada. Y no saber nada, bueno, no es un pecado, es en todo caso una carencia que habría que llenar en algún momento, pero puede ocurrir esta tarde. En cuanto al método de trabajo, creo que todos hemos convenido en que dialogamos, y el diálogo significa que alguien plantea algo y de ese algo sale un intercambio de ideas que no necesariamente tiene que ser entre alguno de ustedes y yo, sino que puede ser entre ustedes mismos y con sus profesoras. Entiendo que han venido varias profesoras o profesores. Veo que en Paysandú se repite lo que ocurre en todo el país, que los hombres estamos en franquísima minoría, ¿no? Pero mala suerte. Mala suerte para nosotros, no para la educación, que me parece que en manos de las mujeres están muy buenas manos. Dicho esto, yo no sé si alguien va a actuar como moderador, porque yo no soy quien para dar la palabra o para dirigir la reunión. Yo soy un invitado que en su momento dirá algo, pero alguien tiene que moderar, eso ya se me escapa a mí. Sí. Bueno, maestro, estos grupos son segundos de la carrera de magisterio. Segundo A, B y C. En el Instituto de Formación Docente tenemos tres turnos. Entonces están, acá están todos juntos. Y ellos tienen preguntas que han preparado para usted. Así que bueno, ¿quién quiere empezar? Tu nombre es Adriana, ¿verdad? Bueno, Adriana. Adelante. Nosotros con el grupo pensamos preguntas. En una de las principales, ¿cómo ves tú la educación actual? Grandota, ¿no? Grandota. Para abrir bien amplia la pregunta. Sí. No sé si vamos a hacer una pregunta, una respuesta, o una tanda de tres preguntas y después yo veo, porque a veces las respuestas se facilitan encadenándolas, asociándolas. Bien. Si no tienes inconveniente, podríamos hacer eso. Muy bien. Otra pregunta entonces, chicos. Yo tengo una similar para hacer, teniendo en cuenta la gran influencia que tuvo en el medio rural, y acompañado a la pregunta de la compañera, ¿cómo ve la educación? ¿Cómo ve hoy la educación rural, que fue lo que usted tuvo gran influencia de ello? Y la tercera, vamos con la tercera. Joaquín. Y a todo esto le sumaríamos qué aportes pueda hacer usted con su experiencia para nosotros, que estamos muy motivados, para que tengamos en cuenta nuestra formación como futuros docentes. ¿Se entendió? Sí, yo creo que sí. Desde su experiencia y su sabiduría. Cortamos aquí. Sí, bien. ¿Fijamos un tiempo? ¿No dejamos? Sí, ¿hasta qué hora? Porque ustedes están de viaje. ¿Estamos yo de viaje? No, yo estoy, ¿no?, en una cuadra de mi casa. Pero nosotros estamos. Estamos, claro, estamos muy contentos de estar igual. Hay que volver a Paysandú hoy, ¿no? No, volvemos mañana. Oh, no.
Estamos alojados en un hotel y regresamos a Paysandú mañana de tarde. Así que ustedes. ¿Y hoy qué actividad tienen después? Después tenemos una reunión con el Consejo de Formación en Educación acá mismo. ¿Y a qué hora? A las 17:30. Ajá. 17:30. Eso es importante. Son 3:30. Bien. ¿Cómo veo la educación hoy? La educación hoy yo la veo con preocupación, que tuve prácticamente siempre con respecto a la educación. Yo no creo en que estemos atravesando un periodo de crisis, que se pueda llamar de crisis. Creo que la educación generalmente vive siempre un poco en crisis, siempre tiene aspectos que crujen y que requieren decisiones importantes, y que aparecen muchas veces como contrarios al interés de la sociedad o de los padres o de los alumnos o de los educadores. De manera que no haría una presentación dramática de esta instancia más que la de muchas otras etapas que la educación ha tenido. Dejó de lado el periodo de la dictadura, que evidentemente fue el peor que podía haber tenido el país y sobre el cual no vale la pena entrar porque ustedes deben tener sus propias opiniones. La educación es un sector de la actividad social que siempre plantea tensiones. Y yo tengo un librito que se llama Reflexiones Generales sobre la Educación y sus Tensiones, que a lo mejor está en la biblioteca Julio Castro que ustedes tienen en Paysandú, que es así que se llama. Porque fue publicado acá y fue publicado en otros países, de manera que la tensión entre miradas contrapuestas o puntos de vista contradictorios o intereses que se contraponen es propio de la educación, y lo que es propio entonces de ella es que hay que salir de esas tensiones optando por la posición que parezca más adecuada. El momento actual de fuerte tensión, si no, no estarían los maestros en la calle, en la educación, tanto la superior como la media, como la inicial y primaria, el momento actual está teñida por un componente transitorio que es la aprobación de un presupuesto. Eso es típico de todo país democrático que elige autoridades que tienen que ver qué van a hacer y con qué medios van a cumplir sus objetivos. Por consiguiente, es natural para mí, que he vivido muchas instancias similares, es natural que haya una confrontación de posiciones con respecto al presupuesto con el cual se va a dotar la educación pública del país. Por mi parte, mi posición es la de ver, puesto que se me ha preguntado cómo veo la educación, esa parte que tiene que ver con las finanzas que la sociedad
aparta para que el sistema educativo gaste, invierta en educación, la posición mía es la de que es absolutamente indispensable avanzar tanto como se pueda en la dotación de recursos al sistema de educación pública. La lucha por el 4,5 del Producto Bruto me pareció bien y yo la acompañé. La lucha por el 6% la he acompañado, pero he sostenido también que el 6% no va a alcanzar. Y no va a alcanzar porque los uruguayos queremos en la educación hacer un conjunto de cosas que muy rápidamente van a significar la inversión del 1,5 que nos falta, del 4,5 a 6, hay un 1,5% del Producto Nacional Bruto, que son unos cuantos millones de este producto, y esos millones se van a gastar y vamos a decir, a cierta altura, no alcanza. No alcanza, haciendo números, no alcanza. Ustedes piensen que una parte muy importante, alrededor de la tercera parte de los jóvenes que deberían estar en la enseñanza media, hoy obligatoria, no están en ella. El objetivo del país es 100% de incorporación del estudiantado desde los 4 años de edad hasta los 18 años de edad, hasta el bachillerato. Así dice la ley 18.437, que es la que nos rige. Si tenemos que poner esa tercera parte que hoy están fuera, enseguida se nos gasta el dinero que va a significar el aumento al 6%, porque vamos a tener que tener muchos más profesores, una cantidad de profesores, una cantidad de edificios a construir, una cantidad de recursos para becar y apoyar a los estudiantes que carecen de los medios para asistir a clases, etcétera, etcétera. Todo eso significa un montón de millones que rápidamente van a hacer actitud. Van a ser insuficiente el presupuesto y vendrá el reclamo de que del 6 pasemos al 7, pasemos al 8. Ahí no hay otra cosa que el gran beneficio, me parece a mí, del esfuerzo de todos por satisfacer esa necesidad. Dejando de lado la parte financiera, que es importante, que es respetable, los docentes merecen tener acceso a una retribución justa de su trabajo y a condiciones de trabajo que les permitan perfeccionarse, que les permitan estudiar, que les permitan atender a sus familias, que les permitan lo que una persona culta tiene que gastar para poder cumplir con sus funciones en forma de vida y no tener dobles horarios y correr de un lado para el otro y no tener nunca ni el dinero ni el tiempo para ponerse delante de un libro o delante de la computadora y sacar un saber que les está haciendo falta siempre, porque el educador está siempre en construcción de sí mismo. Bien, entonces, dejando de lado esa parte, yo diría que una característica de estos últimos años ha sido, me parece, para el sistema educativo una cierta dispersión conceptual y lo que algunos llaman un cierto caos ideológico. Esto es tanto o más importante que los recursos financieros y materiales, porque la educación es un proceso
que se nutre de ideas, de pensamiento. No se puede acompañar el desarrollo de ningún niño, de ningún adolescente, sin tener una particular preocupación por lo que pasa en la mente de ese alumno y cuáles son sus intereses, sus preocupaciones, sus emociones, sus pensamientos, que se traducen a su vez en actitudes dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. Y eso, en general, es difícil de captar, porque las realidades varían mucho de un lugar a otro, y de una situación económica a otra, y de una cultura familiar a otra. Constituye un puzzle muy rico, por no decir muy complicado, digamos muy rico, muy amplio, y la educación tiene que tener respuestas adecuadas a esa diversidad de situaciones y de intereses que están dependiendo del mensaje que el educador sea capaz de dar. En determinadas etapas de la historia, ustedes, no sé si ya han dado, creo que sí, en segundo tal vez, historia de la educación en el Uruguay. Es en tercero. Eso en tercero. Entonces ustedes verán que hay etapas en que las ideas están claras, porque hay un líder, un Varela o otros que sucedieron a Varela, que pusieron las cosas en claro y orientaron el inmenso sistema de educación pública, que es el aparato dentro del Estado más cuantitativamente más amplio, y que hay periodos en los cuales hay posiciones encontradas que dificultan los acuerdos indispensables y por consiguiente afectan lo que podría ser la ruta normal y constructiva y relativamente tranquila del funcionamiento de la educación. No es esta la situación actual, porque en la situación actual tenemos una serie de puntos en debate que no han sido resueltos, y al no ser resueltos están incidiendo en el quehacer de los educadores. El maestro está frente a su clase y tiene que estar con un respaldo que se lo da todo el sistema educativo. Y si el sistema educativo tiene dificultades, tiene confrontaciones, tiene polémica, lo que el maestro hace con los niños puede estar con un signo de interrogación o varios signos de interrogación que dificultan su trabajo. Este, el presente, me parece a mí que es un momento en el que hay una serie de factores que no es que sea cuestión de buenos y malos o de intenciones, sino de hechos que surgen dentro del sistema educativo y que lo ponen a prueba, y que solamente con un debate que conduzca a una definición mayoritaria, unánime si es posible, se pueden resolver. Este es un momento, en este sentido, podríamos decir, creador, pero que como toda creación comporta también sus dolores. No sé si es para ir poniendo ejemplos, porque entonces se nos va estirando una primera pregunta demasiado, pero por ejemplo,
Nosotros podemos diferir en la familia educativa nuestra interpretación, nuestra posición frente a las tecnologías educativas, es decir, frente a todos los inmensos recursos que aporta a la civilización la tecnología en el día de hoy. La tecnología existe en la sociedad, se desarrolla exponencialmente, es decir, de un día para el otro, y ustedes andan cambiando la camarita y el telefonito con mucha frecuencia y otros con mucha más frecuencia que ustedes, y naturalmente todo eso es parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros y penetra en la escuela. Penetra con el plan Ceibal, penetra porque el niño trae su teléfono digital, penetra por mil vías que hacen que la educación convencional de lapicera y papel haya sido de alguna manera perturbada o ampliada con esta nueva potencial que la tecnología moderna nos da y el que se anuncia que va a venir, porque la tecnología aparece como una rama del saber humano imparable en su crecimiento, en su desarrollo, en su mutación constante. Bueno, ahí tenemos un factor en el que los educadores no todos estamos de acuerdo, no todos pensamos que hay que hacer tal y cual cosa con esa tecnología y los demás acepten. Hay gente que dice, a mí déjenme evaluar al alumno, pero no me manden pruebas que vienen del extranjero o de una acción multinacional como las pruebas PISA y otras que andan, porque esas no me resultan adaptables a mi realidad, y mi realidad yo la quiero trabajar con mis alumnos en un proceso de evaluación propio que algunos califican de autoevaluación más que de una evaluación externa que nos venga ya prefabricada con pruebas estandarizadas, etc. Ahí es un ejemplo nada más. Tenemos un debate enorme, enorme. Otro debate enorme es el de las funciones de la escuela. Bueno, la escuela está para enseñar, está para acompañar el desarrollo intelectual, está para formar el ciudadano, o está para dar calzado, o está para dar comida, prolongar a los padres porque no hicieron esto, lo otro, aquí o allá. Es decir, las tensiones son siempre muchas y este es un momento en que sumadas esas tensiones crean un clima que realmente es preocupante. Y no he hablado de la violencia, de lo cual tenemos ejemplos un día sí y un día no, en la escuela o en el liceo, que también es un fenómeno desconocido. En alguna reunión como estas me han preguntado a mí, ¿y usted qué piensa de la violencia en la escuela? Y yo le digo, usted sabe que yo no sé lo que es eso, porque yo trabajé muchos años sin violencia en la escuela. Si lo que hoy es violencia, yo no lo tuve en la escuela, yo no lo tuve con los maestros, no lo tuve con los inspectores, no lo tuve con los padres de familia. Tuve la necesidad de conversar, de pasar una regañada, de poner atención a lo que llamábamos un niño de mala conducta. Un niño de mala conducta era un niño que conversaba, pero no había violencia como la hay hoy. Y hay países en que la violencia significa que un alumno entra con una metralleta y mata media docena. Bueno, esa violencia en mis tiempos ni en los diarios salía, no existía. Bien, quiero decir entonces
que el momento actual es un momento muy afectado por un conjunto de tensiones importantes frente a las cuales tenemos que razonar con serenidad, compartir opiniones y buscar las mejores soluciones que podamos tener en nuestro propio ámbito. Bien, se pregunta cómo veo la educación rural. Ahí hay un cambio importante también. Yo presumía de conocer el medio rural, porque trabajé aquí en este país, en los 18 departamentos del interior, en distintas formas, en algunos de ellos 6 años, en otros menos, y en otros de pasada, con grupos, con maestros, con, bueno, de mil maneras. Pero de eso hace medio siglo. Esa ruralidad nacional era una, y las diferentes ruralidades, y hablo en plural, que tiene hoy el Uruguay son completamente distintas. Y aunque trato de conocerlas y he visitado y he tenido oportunidades y he hecho giras, no hace mucho tiempo yo acompañé mucho al director de educación Luis Arzábal por los 19 departamentos, de manera que, en fin, me puse un poco al día. De cualquier manera, ahí también hay saltos considerables, muy importantes. Entonces, la educación rural, que está en una sociedad cambiante, es también una educación cambiante. La que nosotros servimos desde el movimiento muy amplio y profundo de los años 40 y 50, ya de alguna manera pues ha quedado un costado para aparecer otra situación educativa en el medio rural por muy distintos factores, algunos propios de la sociedad, otros propios de la escuela o de los centros educativos, y otros propios de los educadores, que también son distintos hoy y viven de una manera distinta a aquella en que vivían en los años de la mitad del siglo pasado. De manera entonces que la educación rural hoy es también un puzzle de situaciones muy diversas, y creo yo que tiene que profundizarse al máximo, y entiendo que se está haciendo, esas distintas situaciones para que la educación se vaya, si no adaptando, por lo menos tome en consideración las características del medio en el cual actúa. Yo soy un convencido de que no hay posibilidades de tener un sistema totalmente homogéneo de educación nacional, porque el país no es homogéneo. En el departamento de Paysandú, ustedes tienen un área urbana que se parece a todas las áreas urbanas del mundo, donde hay un determinado conjunto de características que de alguna manera dan perfil a los alumnos de las escuelas urbanas.
pero por allá tierra adentro ustedes tienen lugares donde la sociedad es completamente diferente a la de la capital, y la educación traspasada de la capital allí y repetida allí, pudiera ocurrir que no solamente fuera inadaptada, sino que fuera dañina o fuera inconveniente, en la medida en que pudiera dejar de lado, sin atender, características propias de cada uno de los lugares. Por eso hablamos de una educación contextualizada o de una educación situada en unas, en un medio con características propias, en una sociedad, no un medio solamente geográfico, ecológico, sino además el social, que tiene su propia cultura, sus propias definiciones, etc. De tal manera entonces que, por suerte, nosotros tenemos, hemos reconstruido estos últimos años la fuerza del Departamento de Educación Rural, y ustedes tienen en cada departamento un maestro CAPDER, y tienen en el país la acción del Departamento de Educación Rural, de Educación en las zonas rurales, con el Centro Agustín Ferreiro en Cruz de los Caminos, y tienen congresos periódicos, algunos de ellos nacionales y otros internacionales, porque viene gente del Brasil, de la Argentina, de Paraguay, de los países cercanos, y todo eso significa un ámbito de reflexión sobre lo que debe ser la escuela rural. Entonces, cuando me preguntan cómo veo yo esa educación rural, yo les diría que la veo en buena medida muy, muy enriquecida por un empuje que la quiere atender en sus peculiaridades. No hacerla diferente ni opuesta a la urbana, porque aquel niño y el de la escuela urbana tienen los mismos derechos y van a terminar haciendo los mismos ciclos superiores, y no podemos condenar a un niño porque sea originario del medio rural a que no pueda salir del medio rural, porque donde se vaya se va a sentir en un territorio hostil. Al contrario, tenemos que integrar eso de una manera que no provoque quiebras, saltos, dificultades en la formación de una personalidad. Al mismo tiempo, yo quisiera decir que si se trabajan los temas de la escuela rural, se notan muchas carencias todavía. ¿Por qué tenemos carencias? Porque mal que bien tenemos una escuela primaria, pero no tenemos la enseñanza media en el medio rural suficientemente desarrollada. Nosotros tenemos séptimos, octavos y novenos en algunas escuelas rurales, que son equivalentes al ciclo básico de la enseñanza secundaria. Tenemos, si no me equivoco, 20 y pico en el país de liceos rurales, puede ser que más hoy, liceos rurales que dan la enseñanza secundaria. Tenemos UTUS, escuelas agrarias, escuelas muy interesantes de alternancia en la formación del educando. Creo que en casi todos los departamentos, yo he visitado algunas y funcionan muy bien, no sé cómo está la cosa en Paysandú. Tenemos algunas respuestas, pero tenemos muchos adolescentes fuera del sistema educativo. Tienen 14 años, 15 años, 16 años y no tienen educación. Lo único que tienen es el trabajo en la casa, la ayuda a la familia,
el empleo o la peor situación de todas, no tienen cómo producir, cómo incorporarse al trabajo de producción propio del medio rural, ni cómo incorporarse al sistema educativo. Entonces, ahí en ese medio rural, los ni estudian ni trabajan, también existen. Y si no los atendemos pronto, van a quedar como campesinos, digamos, con el barniz que les dio la enseñanza primaria y no más. Y en el siglo XXI eso no alcanza. Entonces ahí hay un tema importante a resolver, bastante importante para la educación rural, que requiere muchos recursos, que requiere mucho. Les quiero decir que no se puede ahondar en la problemática de la educación rural sin ahondar en el problema de lo rural en el Uruguay. El Uruguay es un país muy excepcional, muy excepcional. Cuando uno viaja y vuela en el avión, ve en muchos países la estructura poblacional muy definida, núcleos poblados, comunidades, pueblitos, tierras alrededor, otro núcleo poblado más lejos, tierras alrededor, y así el área de vivienda y el área de producción están cercanas y constituyen comunidades. En el Uruguay, la comunidad rural es una expresión que la hemos metido nosotros, los maestros, pero la gente no dice mi comunidad, yo vivo en la comunidad tal y cual, etcétera. Eso no existe. La gente tiene un poblamiento disperso, y entre una chacra, una estancia, una huerta y otra, puede haber kilómetros de distancia, y no hay las oportunidades, las facilidades para que la gente sienta lo que es la vida en común. Y eso es propio del Uruguay, y es un problema muy importante. Uno vuela sobre el Uruguay y ve el campo verde, por aquí y por allá una represa y un charquito, y ahora por aquí y por allá los grandes asentamientos forestales, las grandes plantaciones de eucalipto, sobre todo para hacer la pasta de papel, pero no ve una comunidad al lado de otra, ve de vez en cuando una capital departamental, lo demás no se percibe, son a veces viviendas muy modestas, todavía algunas de ellas ranchos, o el trabajo de medir, de agrupamiento, pero con una inmensa cantidad de territorio vacío. 3,1 millones de habitantes que tiene el Uruguay es muy poca población, porque está casi toda concentrada en unas pocas áreas urbanas y lo demás está vacío. Y un país vacío es un país que plantea un problema a los pocos habitantes que radican en ese medio prácticamente vacío. Los de Paysandú tienen mucho para enseñarme de eso, porque su departamento es un departamento típico, agrícola, ganadero, con áreas de litoral y con áreas de ganadería extensiva al interior, y con áreas turísticas por las fuentes termales, todo eso, de manera que tienen una ruralidad bien interesante para analizar ustedes y darse cuenta de que no podemos hablar de un maestro rural, una escuela rural cualquiera. No, tenemos que hablar de situaciones
que requieren una adecuación, una interpretación, y de eso podemos hablar en las otras preguntas que vendrán después. Sugerencias, la tercera pregunta era qué sugerencias yo podría hacer a ustedes como futuros docentes. Si me dejan, yo voy a ir apuntando las que surjan de las preguntas y las aporto más adelante o al final. Otra tanda de tres. Sí, pero Chena. Y le quería preguntar por eso, porque me siento identificada con lo que usted dice en cuanto al aislamiento, el cierto aislamiento que hay. Entonces le quería preguntar si la educación puede ser un arma para que el campesinado, la gente que vive en el medio rural, sienta esa tierra como propia y no sea dueña de grandes latifundistas de otros países y el Uruguay no quede, vamos a decir, vendido a otras manos, sino que sea producido y aprovechado por la propia gente que allí lo habita. Otra pregunta, chiquilines. Los profesores también pueden preguntar. Sí, a ver, Karina. La mía venía por parte de la... Por parte de la... Perdón. De la profesión docente, de cómo hoy día está valorada la profesión docente, que no se valora quizás de la misma forma que antes, por lo mismo de que se dice que los valores no se han perdido, sino que han cambiado. Entonces, ¿cómo piensa usted de eso, de la profesión de maestro? ¿Tenemos? Dos, tenemos una más. Joaquín ya preguntó. Ah, Lucía. Sí, buenas tardes. Mi pregunta está relacionada con una de las que ustedes estaban comentando. ¿Qué función usted le atribuye hoy a la escuela? Ya que comentaba de eso, ¿no? Si la escuela sigue siendo formadora de ciudadanos y si es un lugar donde se alimenta a los niños, también. Bien. La primera es una pregunta fundamental. Yo les dije que en Paysandú había habido el primer Congreso Nacional de Colonización en el año 45. En esos años había un debate bastante más sencillo que el de hoy, en la medida en que, digamos, la confrontación latifundio-minifundio era bastante neta, mucho más que hoy, en que el conjunto de tipos de asentamiento rural o de explotación rural es mucho más rico, más variado. En el año 45, aparte de haber ese Congreso de Colonización, hubo la creación de la FUM, la Federación Uruguaya del Magisterio. Las distintas asociaciones de maestros del país tenían dos centrales, dos federaciones, digamos. Y las dos federaciones se cansaron de competir una con la otra y dijeron: vamos a unificarnos.
y se unificaron en enero de 1945. Yo fui firmante del acta constitutiva por la Unión de Magisterio de Tacuarembó, porque trabajaba en ese tiempo en Tacuarembó. Es decir, yo soy uno de los fundadores de la FUM como entidad unitaria sindical de los maestros. En el año 46, un año después, se realiza la primera convención, es decir, el primer congreso de la FUM nacional. Se realiza en Montevideo porque se facilitaban las cosas, y trató el tema de las relaciones entre la educación y la reforma agraria. Es decir, el magisterio organizado, sindicalizado de aquel tiempo, se reunía no solamente para hablar de la escuela, de los niños, de esto, de lo otro, de la pedagogía, de los programas, de los horarios, de los sueldos, naturalmente, etcétera, sino también de una problemática social que envolvía lo educativo y que era la propiedad y el uso de la tierra, y que en aquel tiempo tenía la denominación de reforma agraria. Nosotros, digo nosotros en primera persona, tratamos en ese congreso el tema de la reforma agraria y, por ejemplo, estoy leyendo del documento, ustedes van a decir dónde está la pedagogía. Aspectos fundamentales de nuestra realidad agraria. Podemos destacar los siguientes. A. La injusta distribución de la propiedad de la tierra, que se pone de manifiesto con los siguientes datos recogidos de la revista de la Asociación de Ingenieros Agrónomos. El 50% de los propietarios posee un 5% de la propiedad territorial rural. Propietarios, trabajadores, productores, un 50% tenía el 5% de la tierra. El 5% de los propietarios, los más ricos, dice acá, posee el 50% de la propiedad rural del país. El 45% restante de la propiedad rural está en manos del 45% restante de sus propietarios, que serían medianos propietarios. Las 3/4 partes de la riqueza territorial rural del país está concentrada en menos del 15% de los propietarios más ricos. Bien, por ahí la cosa seguía, y después hay un desarrollo, actualidad agraria, lineamientos generales de la reforma agraria, colaboración del maestro. Ahí viene la pregunta que se acaba de hacer, e instituciones magisteriales en las organizaciones campesinas. Esto está desarrollado extensamente. Acción pro reforma agraria de los maestros dentro de su función educativa. Fíjense qué bonito, qué interesante. Bueno, esto es un informe que tiene 9 páginas de conclusiones y recomendaciones de los maestros sobre esa pregunta. ¿De dónde vino la pregunta? No, la China acá. Sí. Los maestros rurales no
van a hacer la reforma agraria individualmente. Yo fui maestro rural de rancherío. El rancherío, ustedes saben lo que es, lo que fue. No sé cuántos quedan bolsones en Paysandú, porque se ha luchado contra el rancherío, se ha distribuido vivienda, en fin, se ha hecho algunas cosas. Yo fui maestro de rancherío y alrededor había estancias de 5.000 hectáreas, 4.000 hectáreas, etcétera, etcétera, rodeado de ganadería extensiva, es decir, no eran tambos, no era industria lechera, era criar ganado y ovejas, ganado bovino y ovino, y el rancherío había quedado apretado por aquel modelo de distribución de la tierra. Yo, maestro rural, que recibía a los niños del rancherío y alguno de algunas estancias de esas también, que venían de lejos a caballo, etc., no podía decir: aquí hay una injusticia flagrante, ¿cómo puede ser que haya gente con tanta tierra y que haya niños que no tienen ni para plantar una zanahoria porque no hay? Bien, es una lucha que el educador no debe llevar solo, porque es una lucha que planteada agita las aguas de la sociedad, y un maestro agitador es considerado mal maestro, una persona que, en lugar de atender su función, que se supone que es la de impartir la enseñanza primaria o el tramo que le corresponda, está ahí difundiendo, tratando un problema delicado y tratándolo con una militancia conducente forzosamente a un cambio. Porque no se puede decir: estos tienen poca tierra y aquí se quedan, y aquellos tienen mucha y no lo toquen. Eso evidentemente es el statu quo, el mantenimiento de la situación, etc. No se debe jugar la carta del luchador social, del trabajador social aislado, independiente, que se tira contra la injusticia. No es conveniente, lo digo yo desde muchos años de experiencia, no es conveniente un combate en soledad. Eso se lleva al sindicato, ese planteamiento se hace en los congresos, eso se colectiviza y eso se vuelve anónimo en la medida en que el maestro de tal o cual población desaparece como maestro de aquel lugar, con vecinos que tienen nombre y apellido y que tienen un poder enorme, y se colectiviza en un tratamiento colectivo del problema. El Uruguay tiene un problema importante desde hace mucho tiempo, desde su origen, que es el de el ordenamiento territorial, y hoy hasta tenemos adoptada en los últimos años una ley de ordenamiento territorial para ir tratando de que el territorio obedezca a una distribución racional que convenga a la producción, al interés colectivo, pero que convenga también a los distintos trabajadores, evitando ese enorme distanciamiento entre empresas que tienen una cantidad inmensa de tierra. Montes del Plata tiene más de 200.000 hectáreas, ¿no?, y otros que tienen un cachito de hectárea, no llega a una, porque es lo que les ha quedado.
Entonces, este problema es un problema del país, un problema de política agraria del país. Yo le recomiendo muy en serio que ustedes circulen el reglamento provisional para la campaña de don José Gervasio Artigas del año 1815, del 10, firmado el 10 de septiembre de 1815, y nos queda menos de un mes para hablar de ese tema, porque dentro de menos de un mes, el 10 de septiembre del 2015, se cumplen 200 años. Artigas es el primero en América Latina que hace una propuesta que hoy llamaríamos reforma agraria o parte de una reforma agraria, con un sentido de que la tierra tiene que tener una utilidad social y no necesariamente y exclusivamente una finalidad económica personalizada en tal o cual propietario, sino que tiene que haber un interés colectivo en cómo se utiliza un bien que es colectivo, que es de la nación, que es el suelo que nosotros tenemos. Aquí tienen ustedes un problema grandísimo, tan grande que el problema se ha ido deteriorando por un montón de factores que ustedes los conocen perfectamente y los viven, supongo, muy cercanamente, porque están en Paysandú, y es el problema de algunas personas o empresas extranjeras que compran o arriendan tierra, y que para arrendar una tierra explotable tienen que decirle a tal o cual campesinito que tiene ahí un par de cuadras: vete, aquí tienes 4 pesos, vete y a la ciudad y ya está pagado, y véndenos tu pedacito para que nosotros pasemos nuestras máquinas, que son muy grandes, muy poderosas, o nuestro avión, y podamos fumigar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lleva una recomposición de la propiedad, de la distribución, del ordenamiento territorial, que hay que examinar, discutir, y que afecta lo educativo, afecta lo escolar. ¿Por qué lo afecta? Lo afecta cuando una escuela se queda con 3 alumnos, con 4 alumnos, uno de los cuales es el hijo de la limpiadora, el otro es el hijo de la maestra, y el consejo de primaria, como hay 2 niños, no cierra la escuela, pero ninguno de los 2 tiene nada que hacer. Limpia la escuela y el otro enseña a la escuela, es decir, a 2 niños, uno de ellos su hijo, que lo podría hacer en otra parte. Es la distorsión total de una escuela comunitaria, de una escuela para una población, que dé sentido a una organización escolar rentable, que produzca educación, que distribuya educación masivamente, porque no hay masa. La masa se ha ido, la han corrido, etcétera, etcétera. Bien, toda esa problemática es fundamental, es importante, y yo creo que los centros de formación docente, cuando los alumnos van a ir al medio rural en 4.º año a hacer su mes de práctica, tienen que abrir un seminario, seguramente algunos lo están haciendo, abrir un seminario para examinar la problemática del medio rural de hoy, en el que estos problemas son muchísimo más graves que en tiempos de Artigas, porque en tiempos de Artigas había otros factores. Por ejemplo, no había la división de las parcelas por alambrado, porque no se había inventado el alambrado. El alambrado viene en 1880 y pico, y es el factor fundamental de transformación de la propiedad agraria en el país,
y de creación del rancherío, en la medida en que alambrando un campo no se necesita peones para que cuiden el ganado, que no se pierda y se mezcle con el del vecino. Bien, yo diría entonces, el problema de la tierra es un problema nacional. Si es un problema nacional, es un problema de educadores. Aquí digo una herejía grande como el Palacio Salvo. El educador es un hombre de su pueblo, de su nación, de su estado. Y la educación no es indiferente a nada de lo que pasa en el estado. Si hay violencia en una sociedad, la educación tiene que decir, a ver, ¿y yo qué hago? ¿Qué me toca a mí? Si hay injusticia, la educación tiene que decir eso. Si hay emigración de gente que se va del país, la educación, los educadores y sus organizaciones tienen que ser sensibles a un fenómeno de esa talla en la sociedad. Si hay inmigración y nos viene gente del oriente y empiezan a poblar aquí y allá y a hacer cosas, van a modificar la composición cultural, étnica, etcétera, de la sociedad, y los educadores vamos a tener que conversar de eso, no para oponernos, no para necesariamente militar siempre en contra, no, para examinar las nuevas situaciones que afectan a la sociedad, porque el niño es el fruto de esa sociedad, no viene de la nada, viene del conjunto social con las características que éste tiene. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles a eso. No quiere decir tampoco que el educador tenga que ser el que va a dar la respuesta y la solución de todos los problemas sociales. Si se discute el problema del aborto en la sociedad y hay un debate sobre la ley del aborto aquí y allá, etc., la educación tiene que preguntarse, tanto en las esferas directrices como en la base que ustedes van a formar como educadores, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esto del aborto? Porque van a tener alumnas de 13, 14, 15 años embarazadas, y van a tener madres que sí, madres que no, y sociedades o colectividades que se oponen, y colectividades que facilitan una respuesta a eso, y por consiguiente van a tener que llegar a la conclusión de que a la educación le corresponde dar la educación sexual que puede ayudar a la sociedad a ubicarse frente al problema de la reproducción humana de una manera lo más racional, sensata posible, y con distintas respuestas, no con una respuesta, esta sí vale para 100% de las mujeres y esta no, y no vale para ninguna, porque eso posiblemente sea una forma de discriminación machista que alguien la va a querer imponer. Quiero decir con esto que la profesión docente hoy en lo colectivo, y todo docente tiene que formar parte de colectivos, para eso están las ATDs, para eso están todos los mecanismos que las leyes permiten para que nos agrupemos democráticamente y examinemos las cosas. Nos ocupemos de una problemática social que está envolviendo lo educativo.
que está al costado de lo educativo, incidiendo en lo educativo. Decir, ah, yo soy un maestro de escuela, este es mi programa, yo lo desarrollo en tercer año, de aquí hasta acá, y el niño se va y le doy el pase para cuarto año y se acabó. No, yo estoy acompañando el desarrollo de un ser humano que es parte de una sociedad. Mi pedacito de contribución tiene dos componentes. Uno específico, que es las tablas de multiplicar, los decimales, los quebrados y la buena ortografía, lo que el programa me marca. Y otro es todo lo que el ser humano tiene, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la convivencia, que tiene que ver con la solidaridad, etcétera, etcétera. No sé si esto contesta algunas de estas cosas. No se valora la profesión docente, decían, en cierto modo está tratado acá. Yo creo que nosotros nos tenemos que autovalorar, creer en el oficio que tenemos, salir de la normal con el titulito bajo el brazo y tener, no sé si el orgullo, pero sí la responsabilidad de asumir lo que eso significa. Es decir, bueno, ahora puedo ser un empleado público, ahora me van a pagar 15,000 pesos y ahora voy a ir a la escuela y voy a lidiar en las peores condiciones, porque el maestro recién graduado va a la escuela más lejana, a la escuela más pobre, a la escuela que nadie quiso, etcétera, y los maestros ya veteranos están todos en la ciudad de Paysandú trabajando con un poco más de comodidad. Bueno, valorémonos nosotros y hagamos del respeto de nosotros mismos un motivo de respeto para los demás, un factor obligante al respeto de los demás. Un maestro humillado no es bueno, no sirve, no conviene a la sociedad. Un maestro con miedos no conviene. Un maestro que acate cualquier cosa porque le viene de arriba no conviene. Un maestro que discute, que plantea, que pregunta, que negocia, que abre un diálogo, no necesariamente para pelear con el inspector ni con el director ni con nada, sino para decir, mira, yo esto no lo veo claro, fíjate que pienso esto y me gustaría ver cómo lo piensas tú y ver si en interés de los niños, que son los únicos beneficiarios del asunto, los fundamentales, en interés de sus alumnos, nos ponemos de acuerdo, ¿no? De manera que el hecho de que hoy no se valore la profesión docente, de esa situación vamos a salir en la medida en que nosotros nos sintamos autovalorados. Yo soy la maestra, yo soy una maestra, yo soy parte del sistema de educación nacional, y la educación nacional apunta a encaminar lo que vendrá, que no lo conozco, que no sé cómo será, pero tengo que dar las herramientas para que eso venga normalmente, pacíficamente y creadoramente, para que la sociedad ulterior sea mejor que la actual, porque para repetir el mundo actual, que tiene todos los días una guerra por aquí y otra guerra por allá, no vale la pena. En realidad, nosotros somos trabajadores de un cambio. Si somos trabajadores de una repetición de lo de hoy, no hay salida para nuestra conciencia. Todo esto tiene que ver con esto de la valoración de la profesión docente.
Y desde luego, parte de la valoración de la profesión docente es ser muy, 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 muy responsable de cumplir con la profesión docente. Yo creo que la lucha por los derechos va siempre acompañado del reconocimiento de las obligaciones. Y eso en el magisterio es importante. Hay que reconocerse cargado de, bueno, de algunas tareas, de algunas obligaciones, de algunos criterios normativos, de algunas cualidades o condiciones que tenemos que reunir. Y eso es muy importante que se discuta en nuestra formación y que se recuerde cuando estamos trabajando. Si hacemos de la enseñanza un empleo, hemos perdido el 99% de la misión que se nos asigna. No es un empleo, es un trabajo social, es una función en la sociedad y es una inmensa realización personal. El ser educador trae momentos en nosotros de enorme satisfacción, de enorme satisfacción. No hay nada más lindo que encontrarse con alguien que le diga: señor, señor, usted no es el maestro tal, usted fue mi maestro, yo me acuerdo de usted. Bueno, y empezar a reconstruir aquello y que de repente le digan: usted fue muy importante en mi vida. Entonces uno sí se queda con lo de la valoración de la profesión docente sentida, legitimada, porque lo dijo un alumno. Aun cuando en la sociedad digan, puedan decir, los maestros son esto y lo otro, son, y todavía hagan cosas peores que opinar, en fin. Función de la escuela hoy. ¿Vamos bien? Sí. Vamos bien, sí, sí. ¿Sí? Bueno, función de la escuela hoy. A ver, como yo he andado por el mundo, tengo anécdotas del mundo, y hay una muy linda. Totalmente veraz. A mí me tocó ir. Yo fui empleado de la UNESCO durante más de 20 años. Y me tocó ir al Paraguay. En una misión con otras personas. Que íbamos a ayudar al gobierno a arreglar unas cosas de programas, formación de personal, etc. Y recorrimos mucho el Paraguay, bastante, fue muy provechoso para mí. Y fuimos a un área que era de Asunción hacia el norte, es decir, hacia la frontera con el Brasil, y que era de selva, de amazónica, de zona con un clima amazónico y con una selva, con unos árboles inmensos y que estaban inexplotados. El gobierno había arreglado las cosas diciendo: cada varón que haga el servicio militar, cuando termine el servicio militar, recibirá, si quiere, 20 hectáreas de esa zona para que vaya y produzca, viva, se ubique allí, le tocan 20 hectáreas y le daban un hacha y una pala y un pico y nada más. Lo mandaban para allá. Si quería ir, naturalmente sí, si no, no. Y entonces se había diseminado población en una cierta región y nosotros fuimos a visitar una de esas poblaciones y claro,
llegar unas camionetas, siempre alborota, se juntó la gente, en fin, mucho movimiento por allá, entre los pocos habitantes que había, se formó un grupo de unas 15 personas que nos recibieron, hablaban guaraní y tenían un intérprete, algunos de ellos en castellano, tenían un intérprete que pasaba de la lengua guaraní al español para que nosotros entendiéramos, ¿no? Y nos pusimos a conversar de cómo vivían, cómo estaban, qué chicas, gente, bueno, en situaciones muy, muy precarias, podríamos decir. En esa conversación tomó la palabra una mujer. Mujer, no sé, unos 40 años. Y dijo, aquí lo que nosotros necesitamos es que nos pongan una escuela. Y yo, que siempre fui majadero, le dije, señor, ¿para qué quiere usted una escuela aquí? Ah, porque queda bonito tener una escuela. Ah. Yo le dije, pero, ¿y solo para que quede bonito? ¿Le van a poner una escuela? No, dice, no, para que los niños aprendan. ¿Ah? ¿Y qué más? Le dije yo. Y aquella mujer, les hago el cuento corto porque fue largo, aquella mujer empezó a decir que ella quería que le pusieran a la escuela para que los niños aprendieran y para que las personas mayores se alfabetizaran y aprendieran alguna de cuentas, sobre todo, para que los hombres pudieran aprender algunos cultivos, porque allí no había nada más que maíz y no sé qué otra cosa, y bueno, y había que incorporar otras cuestiones, para que las mujeres, madres de familia, aprendieran costura, hacer la ropa de los hijos, para que aprendieran recetas de cocina para comer mejor. Y la mujer que iba hablando, siempre una sola, iba alargando todo eso y decía, para que la maestra, no pensaba en un maestro, sino en una maestra mujer, para que la maestra les enseñara cuestiones de higiene, etcétera, etcétera. Bueno, fue diciendo, fue atribuyendo a la escuela y a la maestra todas las funciones que ustedes se puedan imaginar. Y terminó diciendo, fíjense ustedes, para que la maestra me enseñe a no tener más hijos. Yo le dije, ¿cómo es esto, señora? ¿Por qué no quiere tener hijos? Porque tengo 7 hijos y ya no los puedo alimentar. Y a mí me han dicho que hay algunas maneras de no tener más hijos. Es decir, la mujer no renunciaba a su vida sexual, pero sí no quería la consecuencia de un nuevo hijo que pasara hambre, y atribuía a una maestra la capacidad de darle una instrucción anticonceptiva, digamos, para hablar en nuestros términos. Fíjense ustedes, en aquel medio la escuela y la maestra tenían un conjunto de funciones. Tenía un conjunto de funciones. Si ustedes van a un medio rural, ni se les va a ocurrir hacer todo eso, porque no lo van a poder hacer. Y además, algunas de esas funciones no son necesarias, ya están atendidas por otros servicios y demás. De ahí hay que desprender de esta anécdota la conclusión de que las funciones de la educación son variables y están sujetas a la respuesta que la gente tiene a sus necesidades. Si no hay ninguna respuesta para brindar primeros auxilios en caso de un accidente, sería bueno que el maestro pudiera dar clases de primeros auxilios, o alguien viniera de la ciudad
y en la escuela, que es el centro comunal por excelencia, enseñara rudimentos de primeros auxilios, etcétera, etcétera. Nosotros lo hicimos en el núcleo de la mina, porque allí hacía falta, nuestra enfermera enseñaba primeros auxilios. Y nuestra maestra del hogar enseñaba recetas de cocina y cómo aprovechar, etcétera, etcétera. Y nuestro experto agrario enseñaba cómo mantener la huerta y cómo introducir nuevas plantas y nuevas frutas, etcétera, etcétera. Y por ahí las funciones dependen de lo que está bien resuelto y de lo que no está bien resuelto en la comunidad. Si a mí me llega un niño con hambre a la escuela, no le voy a decir, siéntate ahí, copia del pizarrón, abre el libro, escribe esto y lo otro, y a mí me conste que tiene hambre, y yo no atienda la necesidad primordial del niño de saciar su hambre antes de meterse con lo que yo le mando a hacer desde el pizarrón. Bueno, mi posición hoy es que el Uruguay tiene muchísimas mejores y mayores respuestas a la problemática socioeconómica, cultural, que en los tiempos en que yo trabajaba hace 50 años. Y que esa disponibilidad de algunos servicios que pueden dar respuesta a las necesidades de la gente eximen a la escuela de meterse en lo que no debe meterse. Si yo tengo un dispensario médico cercano, no me voy a poner a vacunar a los chiquilines ni a decir a las madres lo que tienen que hacer en caso de que el niño tenga mucha fiebre ni aquí ni allá, porque eso me lo tiene que proporcionar el servicio médico que sí está al alcance geográfico, podríamos decir, de las madres y de los alumnos. Si tengo un ingeniero agrónomo en la vecindad o que viene periódicamente a recorrer la vecindad, yo lo que puedo hacer es apuntarle problemas al ingeniero agrónomo, consultas de la gente, preocupaciones, pero no estar dando la receta a los productores, porque no soy quien, habiendo un ingeniero agrónomo. Si no lo hay, sí, me voy a la ciudad y le pregunto, allá hay una peste para las papas de tales y tales características, ¿qué le tengo que decir a la gente que haga? Y entonces soy un mediador de aquello entre el técnico. Pero si el técnico está a mi alcance, la función de la escuela me sale mucho más barata. Me puedo dedicar mucho más a lo que es sustantivo de la formación integral de un niño que en la escuela adquiere un montón de conocimientos para su vida dentro de un esquema de educación permanente que no termina nunca, dándole las herramientas para que busque esa formación, pero sin querer dar una enciclopedia de conocimientos que están a cargo de otros servicios. Por eso me parece a mí que lo que la escuela debe hacer, me parece a mí que está de alguna manera condicionado por los recursos del medio. Si ustedes van a trabajar al medio rural, métanse, no en la escuela, en el medio rural. Visiten a los vecinos, obligado, a caballo, a pie, en bicicleta. Visiten a los vecinos. No le digan al niño, que venga tu papá mañana que tengo que hablar con él. No, vayan a hablar con el papá, con la mamá, etc. Pero ustedes vean la vida. La vida de la cual viene el niño a la escuela, y van a ver si tiene cama o no tiene cama, si tiene la pieza blanqueada o si son terrones con vinchuca,
o van a ver si hay jardín, una planta, una flor, una sombra, una huerta o no la hay. Y eso les va a dar a ustedes la vivencia del existir de sus alumnos, que es mucho más importante en tiempo por lo menos, que el que pasa en la escuela. En la escuela, en el medio rural, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, si no han cambiado las cosas. No han cambiado. Bien, entonces eso es muy poco tiempo, y están los sábados y los domingos y las vacaciones y los días de lluvia que no vienen, etcétera, etcétera. Es decir, el capítulo escuela está formando parte del gran libro de la vida, que está en la casa, que está en la calle, que está en el boliche, que está en el entorno. Y yo, maestro, no puedo tratar con estos niños como un número en el libro de matrícula, el alumno número 1743, sino que lo tengo que tratar como alguien que me viene de un medio que de alguna manera, en cierto grado, conozco, porque me he preocupado por conocer. De manera que ese trabajo hay que hacerlo y prefigura las funciones de la escuela. Si yo me doy cuenta de que el niño vive en la mugre, voy a tratar de que la escuela sea un lugar donde el capítulo higiene esté bien resuelto. Pero si tengo una pésima letrina, no tengo agua potable, no tengo donde lavarse las manos, etcétera, etcétera, tampoco estoy contrarrestando lo que está mal resuelto en la casa. ¿Eh? Todo ese juego es parte de la creatividad del educador y tiene que ver con las funciones de la escuela. ¿Terminamos con otras tres? Otras tres. El maestro Samuel. Sí, cortitas y últimas. Heriberto y Laura. Bueno, quiero manifestar, antes que nada, mi admiración. He sido maestro rural durante casi 15 años, recorrí bastante los escalones dentro del sistema. La verdad que fui un enamorado de la educación rural. Y creo que trabajé, no sé si por el influjo de ustedes, del programa de Agustín Ferreiro en adelante, en una cantidad de cosas que usted planteó ahora. Ahora, mi cuestionamiento viene ahora, que la realidad ha cambiado totalmente. Y que yo digo que la política que se sigue, no estoy hablando de política partidaria, sino de muchos años a esta parte, ha sido de una despoblación de la campaña. Y que ese maestro, no sé si a veces lo tenemos en cuenta, usted dice que vaya a la casa de los padres y demás, y yo me pregunto, ¿se están dando y se han dado las condiciones para que ese maestro, como lo hacíamos nosotros, se quede en la campaña? ¿O aún estando a 200 kilómetros de la ciudad capital, a 100 kilómetros de la ciudad capital, el sistema propiamente le ha dado los medios para que viaje todos los días y se desarraigue de ese lugar? Entonces yo digo, ¿en qué tiempo, en qué espacios tiene que manejarse ese maestro para luchar contra todas esas cosas? Porque el sistema mismo hoy en día no le está promocionando que se quede, no, ni le paga más económicamente, ni le da una cantidad de incentivos para que ese maestro se quede y viva allí. Y eso está probado también de que en nuestra escuela, la suya mucho más que la mía, tal vez cuando me tocó ser maestro rural, tenía mucho más niños. Hoy en día está aislado el niño y está aislado también el maestro cuando se quede. Porque, como bien decía usted, hay escuelas de un maestro que no han cerrado porque está el auxiliar de servicio y tiene un hijo, pero si no ya hubiera cerrado. El sistema se resiste, yo lo sé, pero estuve como inspector departamental también y lo veía que en el departamento cada año se me iban cerrando escuelas rurales y yo no sabía qué hacer porque realmente escapaba mis posibilidades. Y si escapaba mis posibilidades, digo, ¿cuánto escapa a la de un maestro rural? ¿Qué hago en ese medio? Entonces yo no quiero tirar un mensaje desesperanzador
ni nada de eso, pero digo, me pongo en el lugar de los maestros que van hoy día al medio rural y se encuentran con un alumno, con dos alumnos, y todavía siempre con esa amenaza, entre comillas, de que se va a cerrar la escuela porque va a quedar solito él. Y agreguémosle toda la problemática social, ¿verdad? Es que ese maestro tiene una señora, tiene un hijo, o tiene, bueno, si es una maestra, todavía un esposo, varios, o uno o varios hijos y demás. Y lo difícil que es para hoy el maestro enfrentar, y mire la palabra que uso, enfrentar al sistema. Porque usted nos hablaba de fe, y es cierto, y yo la tuve, por eso es que hablo. Pero digo, qué difícil que es cuando el sistema mismo me está diciendo, ¿por qué no sos un empleado y te quedas quieto y te quedas tranquilo? En lugar de poner eso que hay que poner, llámese alma, llámese espíritu, llámese ganas de chocar contra el contexto y seguir adelante. Entonces digo, mire que es simplemente una reflexión y no sé cómo lo ve usted. Digo un poco poniéndome en el lugar de los maestros que hoy se están recibiendo, ¿verdad? Y que a todo eso, seamos realistas, tienen una retribución muy larga. Correcto. Gracias. Otra pregunta. Allá, acá hay una mano levantada. Sí, dale. Mi pregunta, Marisa, en base al título de su obra, Esperanza, Resistencia y Educación, mi curiosidad va en por qué resistencia, o sea, ¿cómo focalizó la resistencia en ese título? Sí, muy bueno. ¿Y tu nombre? No lo sé. Chefo. Sí, Chefo, adelante. Nosotros queremos preguntarle desde el gremio de estudiantes del IFD, ¿por qué cree usted que no surge aún la universidad de la educación? Bien, rapidito porque va a venir la otra y así descansan. Sí. La primera de los planteamientos, yo lo comparto como un elemento de la actualidad del sistema educativo en la ruralidad tal como se da hoy en nuestro país. La tendencia a la despoblación es universal, es nacional, es progresiva y no es ni buena ni mala, porque todo depende de qué hace la gente en la ciudad y de qué hace la gente en el medio rural. Si en la ciudad va a vivir en el asentamiento, es un trasvase de población negativo, porque en el asentamiento, bueno, es otro problema, pero evidentemente no es una fuente de trabajo y de cultura, es otra cosa. Con todo respeto lo digo, porque hay esfuerzos también allí locales que merecen respeto. Y si en el medio rural pudiéramos tener la producción que el país necesita con menos población y eso estuviera democráticamente distribuido, de manera que no hubiera muy ricos y muy pobres, sino que un conjunto de gente que se gana la vida en el medio rural, tampoco sería un problema. Es un problema porque hay una... Me parece haber hablado yo de el problema del ordenamiento territorial del país. El país no tiene planes, esta palabra es importante y yo no la he usado, me parece, en toda la tarde, y es un error. No tiene planes que organicen las acciones que se hacen en distintos sectores de la actividad. Y no tiene tampoco un plan nacional de educación, por el cual estamos luchando un grupo de nosotros en lo que se llama el GRE, el Grupo de Reflexión sobre Educación, que sostiene que el país está maduro y necesitado de un plan nacional de educación.
Pero el Plan Nacional de Educación, a su vez, tiene que estar articulado con un Plan Nacional de Desarrollo Nacional y de distribución de su población, de manera que se eviten estas situaciones extremas de lugares donde evidentemente hay una gran riqueza pecuaria, llamémosle así, o agropecuaria, y una gran pobreza demográfica. Eso evidentemente hay que resolverlo. Yo entiendo lo que usted dice. En los últimos años los maestros hemos aprovechado o deseado o aspirado a tener ciertas facilidades, que se nos pague el boleto del ómnibus, de manera de ir de nuestra ciudad o nuestro pueblo, nuestro medio urbano, a el medio rural en el cual trabajamos. Eso es un derecho, yo no lo niego. Yo no le podría decir a ese maestro, no, usted no puede hacer eso de tomar todos los días el autobús y llegar a las 10 menos 5 a su escuela, abrirla, entrar a los niños y a las 3 o 3 menos cuarto, si es así, tomar el ómnibus de vuelta y volverse a su casa. No le puedo decir que no, pero le puedo decir, llámense a concurso estas escuelas, esta y esta y esta y esta, sobre las siguientes bases. La maestra la radicará en la escuela normalmente de lunes a viernes, para lo cual se le proporcionará casa, habitación. La maestra percibirá un salario correspondiente a un horario que no es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, sino que es de dedicación total, porque si a las 8 de la mañana se le quema el rancho a la vecina, la maestra va a ir ahí con su balde de agua y va a trabajar también contra el incendio. Es un miembro de una comunidad que vive 24 horas y no está esperando que pase el ómnibus. Quiere decir entonces que la política educativa tiene que invertir más allí donde esa inversión está justificada por las exigencias del trabajo. Yo hice un trabajo a pedido del CODICEN, en fin, y planteé distintas soluciones, distintos tipos, una tipología de entidades y de profesionales al servicio de la educación en el medio rural. Y recuerdo que tenía un maestro ambulante, y yo decía, lleva la escuela en su mochila, anda a caballo los lunes, atender 3-4 familias que hay allá, el martes por allá. Eso ya lo había inventado Varela, ¿eh? Ya hablaba de los maestros itinerantes. Bien, entonces la respuesta a eso puede ser múltiple. Yo no veo ningún inconveniente en que se le diga a un maestro, usted va a ser un educador para la comunidad. No tiene 2, 3 niños, 5, 10. No, tiene, como decía Agustín Ferreiro, a todos los habitantes dentro de un radio de 5 kilómetros alrededor de la escuela. Porque yo, maestro, hice alfabetización con el que estaba analfabeto. Y hacía tales y cuales cosas que me llenaban el día, de manera que me consideraba no solo, y no me quiero poner como ejemplo porque esto estaba repetido y usted lo sabe bien, por centenares y miles de maestros, estaba todo el día ocupado porque la población, el alumnado, era cualquier persona, todas las personas, en la medida en que yo les pudiera aportar algo. Y algunas veces era decirle a alguien, ¿por qué no se lleva esta novelita que tengo en la biblioteca? Me gustaría que la leyera y después habláramos.
o alguien que estaba con ganas de plantar no sé qué producto y le tenía que decir, mire, yo tengo un libro que enseña a producir ese producto, venga, lo hablamos, y yo lo visitaba y lo estimulaba, y el tipo de repente iba a X lugar a vender un montón de ristras de ajos que había producido y que no se conocían en el lugar, la producción de ajos. Bien, todas estas cosas pasan, pero hay que tener una política con ideas claras de qué es lo que se quiere, que no es un enseñante para desarrollar un programa con los alumnos que están en el libro de matrícula, sino que es un educador asentado en un medio para hacer un montón de cosas y hacerlas con un horario distinto, retribuido. Y yo lo llamo a concurso advirtiéndole que va a tener casa. Hay muchas escuelas que tienen casa y que está vacía, ¿no? Que va a tener casa y que va a tener que quedarse en determinados periodos, que pueden ser los 5 días de la semana, como puede ser también un día de fin de semana, que son días maravillosos para reunir a la comunidad y bailar, hacer lo que venga en ganas, en fin, de eso hay experiencias infinitas. Pero hay que tenerlo en el presupuesto. Hay que tenerlo en el presupuesto, sí señor. Segunda cosa, ¿por qué resistencia en el título? Bueno, tal vez porque el contenido de lo que hay, una cosa es el título y otra cosa son las 400 y pico de páginas del libro, ¿no? Y en esas 400 y pico de páginas hay resistencia y hay esperanza, de manera que fue a parar al título un poco el relato que sigue, que es, está cargado de, bueno, de situaciones en las que había que resistir. Un documento, por ejemplo, que yo consideraría de resistencia es el texto de mi renuncia a la dirección del núcleo de la mina, y que les aconsejo leer cuando pueda. Esa renuncia es el documento que yo he escrito en mi vida, que yo más quiero, que me parece importante, logrado, que se ha reproducido en todos lados, hacen fotocopias de eso, en fin, y es un artículo que resiste una decisión injusta e ignorante de la autoridad educativa. Entonces, la palabra resistencia viene de que algunas veces el educador resiste algo que le viene generalmente de arriba y lo dice. No sé si contesto la pregunta, sí, se me ocurre esa respuesta. Universidad de la Educación, ya hablé del grupo de reflexión sobre educación. Tenemos de nuestras 7 publicaciones hasta ahora, tenemos 2 dedicadas a la Universidad de la Educación, porque nosotros en el GRE defendemos la existencia urgente de una universidad para la formación de todo el sistema educativo en todos sus niveles, una universidad autónoma y cogobernada. Como el Parlamento no se pone de acuerdo sobre lo que quiere decir autónoma y cogobernada, porque tienen una concepción de una universidad que puede no ser autónoma y ser universidad, y no ser gobernada, sino gobernada por gobernantes, y eso no consigue las mayorías parlamentarias exigidas, pues la universidad no sale, por ahora. Yo creo que es algo que hay que hacerlo salir. Y hacerlo salir significa agruparse, discutir, estudiar el punto, tener argumentos
y pelear la cosa. Dijimos que a lo mejor yo les diría algunas sugerencias y termino rápidamente. Primero, cuando trabajen, traten, cuando sean trabajadores de la educación, y a lo mejor cuando sean cuando sigan siendo estudiantes de la profesión docente, registren ciertas cosas. No estoy estimulando que lleven un diario íntimo cada día y que pongan ahí puras emociones. Eso también lo pueden tener y es cosa de ustedes. No, es un registro de cosas que ocurrieron y que no conviene olvidar. Hoy vino una vecina y me dijo esto, y lo apunto. En borrador no hago literatura, no hago una redacción pulida, sino que registro un hecho, cualquiera sea, un sentimiento, una experiencia personal, algo que observo, algo que emana del trabajo o lo que sale de una charla. Aquí hay una señorita que se pasa escribiendo. Otras señoritas no escriben nada. Tienen cómo registrar, porque tienen su aparatito que registra. Hoy hay maravillas tecnológicas. Cada uno tiene su método. Pero a lo mejor nos perdemos, porque la memoria es frágil, nos perdemos mucha cosa por no registrarla. Si la registramos y un día vamos a una reunión que va a tratar un tema, yo me llevo varios apuntes de lo que registré y digo, sí, porque a mí en el año tal me pasó esto, y en el año tal, tal otro, y después cambié y pensé de esta otra manera. Y aquellos registros me arman un discurso, o me permiten escribir un artículo para una revista, o me permiten escribir un libro. Todo depende de cómo se conserven, se clasifiquen, se ordenen y demás, con modestia. Si no puedo apuntar, dictarlo en una grabadora, hoy me pasó esto, y retenerlo ahí. Pero yo soy fanático del apunte. Y las preguntas de ustedes las tengo apuntadas, porque me tenía que apoyar en ellas, apuntadas, para contestarlas, y porque después, con esto bajo el brazo, yo sigo trabajando en la educación, y un día puedo decir, un día con gente de Paysandú surgió tal inquietud, tal otra, y en aquel tiempo yo pensé de esta manera y ahora pienso de otra. Segunda recomendación: sean críticos y autocríticos. No, es decir, un poco lo de la resistencia. Duden, resístanse al acatamiento, resístanse a la dictadura, a la obediencia, al mandato, no para ser rebeldes y revoltosos, sino para tener su opinión sobre lo que se está haciendo. Si viene una circular y no la leen con espíritu crítico, ustedes son funcionarios al servicio de un mandato que viene. Bueno, hay que hacerlo, lo voy a hacer de la mejor manera posible. Cuando venga la autoridad, cualquiera sea, va a venir y va a ver que yo seguí aquello. Bueno, todo depende de lo que viene en eso. La colectividad educadora tiene derecho a dialogar, a contrastar, a polemizar, a trabajar colectiva y fraternalmente y educadamente los problemas, y eso es muy importante que ustedes lo hagan. No se conformen con ser críticos y autocríticos frente a las cosas. Sean propositivos, es decir, tengan siempre una palabra de propuesta. Bueno, frente a este problema yo lo veo de esta manera, yo haría tal cosa, o estudiaría tal cosa, o preguntaría a fulano,
o me juntaría con tales y cuales personas para ver si pongo en claro el tema y nos embarcamos en tal o cual cosa. Pero no me quedaría quieto con la crítica y la autocrítica. Ir más allá y tener algo que supere el motivo de la crítica. Y una tercera cosa que les quiero decir es que el trabajo del maestro tiene muchas horas para el desaliento, para la tristeza, para la soledad, para la preocupación, para una duda que los carcome y dicen: ¿qué diablos estoy haciendo yo aquí con estos muchachos? ¿Cómo me voy a salir de estas? Es un trabajo grato en un porcentaje altísimo e ingrato en un cierto porcentaje, porque hay horas en que se pone ingrato el trabajo del maestro y uno duda, dice: yo no sé para qué estudié magisterio, yo no sé para qué sirve, para qué tengo esta escuela, si pasa esto ahí, no, y a tal alumno le ocurre esto y lo otro, ¿qué quiere decir esto? No, ya no entiendo nada, etc. Esta hora de quebranto, de duda, se encamina, yo lo he encaminado muchas veces, volviendo a tomar contacto con la razón de ser de mi trabajo. Mi razón de ser de mi trabajo de maestro son los niños, son los educandos, son las familias. Cierro la escuela, me voy a caminar por la calle, visito algunos hogares, hablo con algunas personas, y cuando vuelvo a la escuela, vuelvo convencido de que lo que estoy haciendo, bien o mal hecho, es necesario hacerlo. Y ya he dejado las dudas, porque digo: no, si dudo y me entrego y no resisto más, vuelvo a la resistencia, y no resisto más, aquella mujer, aquella madre, aquel padre, aquel adolescente lo van a pasar peor, porque les va a faltar el apoyo que yo les tengo que encontrar y dar. Entonces, esta vuelta a las raíces, a la razón de ser de nuestro trabajo en contacto con la gente y con los niños mismos, yo creo que es sumamente útil. Y una última cosa, que me parece que ya lo había comentado: no luchen en soledad, no peleen sus causas como personas sueltas. Agrúpense, trabajen en equipo, busquen compañeros. Siempre ustedes pueden decir: sí, los otros maestros son un lote de desinteresados, irresponsables, son unos haraganes, lo único que les preocupa es tal y tal cosa que no tiene nada que ver. Pueden decir eso, porque tal vez haya algunas personas así, pero tienen que confiar en que hay también sus pares, sus iguales, sus sensibles, a igual que ustedes, frente a los problemas. Y con ese agrupamiento analicen los problemas y analicen el qué hacer, que siempre eso fortalece y siempre permite seguir adelante con ese trabajo que hemos elegido hacer. No sé si esto... Sí. Estamos todos... ¿Suficiente? Sí, estamos todos... ¿Están todos cansados? No. Yo también. Estamos... Sí, seguramente que sí, que usted está cansado, sí. No, nosotros estamos absolutamente agradecidos. Tenemos una sorpresa para el maestro. Yo la tengo para ustedes, ¿eh? ¿También? ¿Cómo no? A ver, ¿quién es? Allá viene la sorpresa. Por aquí viene la sorpresa. Un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo de estos jóvenes, de este encuentro con usted, de esa posibilidad que nos ha dado. Bueno. Opa. No.
¡Uy, qué lindo! Oh. Todo bueno. 160 paisandú. La vida va adelante. Muchas gracias. Mira, publicado en la diaria, hace pocos días. Sí, hace poquito, sí. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Este es el primero con el que aprendí. Y el otro, no sé cuál es el que era, ¿no? Adelante. Sí, ya no, porque se usaba en segundo año. Sí, entrar porque yo lo guardo. Sí. Era de mi mamá. Cuando yo leía su artículo. Esta es la colección de José Enrique Figueira. Y usted para quiere ir adelante y yo no puede ser que son los que la mía la tiene guardada. Después venía trabajo, después venía vida, que eran los que fiemos. Pero en ese tiempo se llamó concurso y Abadí y Sarri hicieron su colección del libro Alibetina, Tierra Nuestra. Bueno, una vez en la universidad yo presenté este trabajo hace poco tiempo que se titula Educación y Derechos Humanos. Y yo he hecho un ejemplar para cada uno de ustedes. Y les quería decir en nombre de mis compañeras, tanto del turno de la mañana como de la tarde o de la noche, que es un orgullo para nosotras, como futuras docentes, tener el orgullo de tener a usted como referente y que usted se haya estado acá amablemente para dar su opinión y todo lo que vivido. Muchas gracias. Y que tengan un buen regreso mañana. Saludos a sus compañeros de Paysandú y tengan como referente a Julio Castro. Y yo lo traje hoy. Lo tenemos como referente todos los días en la biblioteca. Sí, claro. Yo no pude acompañarlo, ya no hago ese viaje. Sí, es cierto. Bueno, pero usted no hace tanto tiempo fue a Paysandú. ¿Eh? Usted no hace tanto tiempo fue a Paysandú al Instituto de Formación Docente. Acá, no sé qué año, no me acuerdo, pero no hace tanto tiempo. Tal vez por 2006. Con Yarzaba, ¿vale? Bueno, no sé si ve, que todas estamos muy emocionadas. ¿Quieren sacarse una foto con una foto? Sí, no sé cómo se saca una foto. Por grupo.